Barry Survivor. Muy buenas, mis queridos Muggles, y bienvenidos a un capítulo más de Cita del Forge with Fire con nuestro personajillo Harry Survival. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues como ya dije en el capítulo anterior, voy a hacer ciertos retoques en las almenas de delante, porque no me parece que quedaran completamente hexagonales o que sobresalieran lo justo para poder parecer una almena. Y por lo tanto vamos a venir a este lado y fijaros que esto queda completamente recto, y es lo que no me llama la atención y no me di cuenta hasta que fui por fuera a verlo, y que realmente así no podía estar o no debía de estar. Vale, pues voy a hacer un farmeíto del cual no os habéis enterado, y nada, vamos a empezar a derrumbar todo esto y a quitar cositas. Por orden, vamos a quitar primero la ventana, luego la pared y por último la crestería. Todo eso para que recuperar la máxima madera. No es una burrada lo que recuperamos, pero si quitáramos la pared directamente, pues perderíamos lo de la ventana, lo invertido en la ventana. Vale, vamos a poner un suelo diagonal aquí y otro diagonal aquí. Vale, yo creo que ahora ya queda un poquito mejor, más con apariencia de lo que buscábamos. Aunque realmente es cierto que no queda del todo, porque aquí tenemos una pared recta. Para que quedara exactamente hexagonal tendríamos que hacer una diagonal, un recto o un suelo normal y otra diagonal, y la puerta de entrada de este lado izquierdo tendríamos que ponerla recta, pero por no hacer todo ese trajín, creo que con esto nos va a valer para que quede más estético. Ponemos otra de las dos paredes, pero ahora en diagonal, con sus ventanas grandes correspondientes. Perfecto. Ahora nos faltaría solamente la crestería de arriba para dejarlo exactamente como estaba, pero con este pequeño retoque que creo que le va a dar otro toque a las almenas estas frontales que tenemos del castillo. Ok, pues ya os digo que sí, o sea, al ser este recto haría falta hacer más retoques en la almena para que quede exacto y simétrico, o sea, esta puerta en recto, como os he comentado antes. Pero en principio sí, no lo veo mal, porque sí, tendría que venir esto en recto, una diagonal y otro entero para que quede exacto. Pero no queda mal, no me parece que quede nada mal, porque además así podemos ver desde aquí y tenemos una perspectiva de la izquierda o de la derecha del castillo. Y nada, creo que vamos a hacerlo del otro lado, visto que así queda bastante bien. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nada, deciros también que siento que hace un mes que no subo, pero como ya sabéis, pues he empezado a trabajar después de un año de ERTE y ahora mismo estoy bastante inmerso en la vuelta al trabajo como para andar con juegos. Llego sin ganas de jugar. De hecho, sabéis que esto es un grabado, que lo estoy editando, estoy metiéndole voz, y por lo tanto tampoco es que esté jugando. Pero bueno, la vida es primero y luego las diversiones, lag. Por lo tanto, cuando tenga más tiempo, jugaré y subiré más de vez en, o sea, menos de vez en cuando. Y bueno, así me echéis de menos, o eso espero, al menos, mientras tanto. Y nada, venimos al otro lado. Vamos a quitar otra vez las ventanas, igual que hemos hecho en el otro lado. Primero las dos ventanitas. Fijaros que nos dan 3 de madera y 5 estas. Y la crestería creo que nos daba menos, nos da uno solo. Pero así recuperamos el máximo posible de madera. De la otra manera, pues perderíamos 3 por cada uno referente a las ventanas. Vale, ponemos los suelos diagonales, igual que en el otro lado. Sí. Y las paredes. Dado que no vamos a rectificar absolutamente todo, porque lo veo una salvajada tener que tirar hasta la entrada, y que seguramente tenga que hasta expandir lo que es el camino que llega hasta las atalayas y todo, o sea, las almenas y todo. Por lo tanto, creo que de momento así queda bastante mejor que quedaba.
y no es una barbaridad lo que me pide. Pongo las dos paredes diagonales, me faltaría ponerle las dos ventanas grandes, una aquí, otra aquí, perfecto, y la crestería arriba. Recta no, en diagonal, perfecto. Diagonal y diagonal. Ok. Ahora sí puedo ver desde este lado. Ok, pues ¿qué seguiría esto? Pues una cosa que también me di cuenta, al igual que lo de otro lagazo, sí, pasa bastante en este juego, que de vez en cuando le da por hacer unos lagazos, y yo prefiero pararme cuando ocurre eso, como que carga algo, yo qué sé, porque no se sature. Pues otra de las cosas que me di cuenta cuando lo vi desde fuera, y es que ahora mismo tenemos desguarnecidos los cimientos del castillo. Desde dentro se ve súper bien y súper chulo, pero si salimos fuera, ahora veréis que realmente tenemos un fallo bastante gordo de momento, o por el momento, por el suelo, porque realmente animales que nos puedan atacar, quitando aéreos, por el agua no va a haber ninguno. Por aquí está muy bien, fijaros, pero mirad este lateral de aquí. Nos falta todo lo que proteja a los cimientos, justo por el agua. Por lo tanto, aquí deberíamos de tapar con paredes lo más posible para que no se nos pueda meter algo, romper un cimiento, y si romper un cimiento directamente la casa se va para abajo. O sea, tal cual, os lo digo. Eso es en Arki, en todos. Vale, ahí os he quitado otro farmeíto de madera a saco. No exagerado, porque todavía no he descubierto, aunque lo descubro en este capítulo, que las hierbas que llevo para curarme pesan una barbaridad, equipadas, aunque yo no las esté viendo. Y ya os aseguro que en este lo voy a corregir y lo veréis, el cambio que hago. Ok, seguimos metiendo aquí de momento bastante bien las paredes. El problema va a ser cuando vaya entrando en el agua y el personaje empieza a flotar o empieza a hacer cosas raras. De momento hasta ahí va bien la cosa. Vale, ahí tapamos bastante bien. Y a partir de este punto, vale, ahí todavía bien. Vale, estamos sin madera otra vez. O sea que toca. Ahí incluso he metido un poco la cabeza. Os quito el farmeo, como siempre, porque no os lo comáis. Y nada, vamos a seguir aquí poniendo parecillas. Estas ya me van a costar un poco por estar tan metidas en. Vale, esta todavía no. Esta la puedo poner bastante bien, aunque creo que la he puesto recta. Y es que aquí ya me pide diagonal, por el hecho de que esto es una de las almenas. Y pide exacto una diagonal. Aquí pediría una recta, porque diagonal podría poner la siguiente. Aquí hay un poco de lío hasta que encajo justo la pared que es. Entre eso más lo de andar flotando, pues no ayuda mucho. Fijaros que incluso cuando uno mete la cabeza debajo del agua, le sale el contador para ver si te mueres ahogado o no. Muy de survival, lógicamente, ese punto. Porque sí, te puedes morir ahogado. Tal cual. Vale, intento y me di cuenta que incluso hay un cimiento por ahí perdido, que no sé qué narices hace ahí y que sobra. Que bueno, luego más adelante lo veremos mejor. Aquí ya desespero y como sabéis, siempre desespero y meto primera persona, que para la construcción es bastante mejor. De hecho, yo es por la manía mía de jugar en tercera persona, pero realmente el modo de juego, el modo de vista es este del juego, que es cierto que ciertas cositas se ven bastante mejor en primera persona, así estilo Skyrim. De hecho, porque lo tengo modificado y estáis viendo todo el gameplay en tercera, pero el juego pues, se podría jugar perfectamente así, como está ahora mismo. Ok, sí, pero vamos, no doy con la pared recta ni a tiros para ponerla. Se me pone en 4.000 sitios, sobre todo por el cimiento ese que está perdido ahí abajo. O el andamio ese que está perdido y que me está estorbando porque lo está montando donde le da la gana. Creo que ahí los he puesto, pero los he puesto donde no debía, si no me equivoco. Si los he puesto más hacia adelante, debido a que hay un cimiento perdido. Sí. Es que no me hago la idea entre el agua y demás de si lo he puesto bien, no lo he puesto bien. Ahí sí debería ser. No, pero se me ha ido. No me ha dado tiempo a ponerlo.
Si no me equivoco, ahí intenté, pero se me fue. Vale, ahí sigo intentando. De hecho, estos dos que he puesto mal es que me están dando por saco y no me dejan ver. O no me dejan poner en el otro lado realmente los que quiero. Y es que tampoco quiero poner tan a la derecha porque luego me van a faltar todos los del lado izquierdo. Vale, aquí vuelvo un poco más a la orilla para hacerme un poco más a la idea. Me resulte más fácil, vale. Al hacerse de día, pues también ayuda un poco. Y ya me di cuenta de que es que he puesto dos paredes tan separadas que me están estorbando porque me están haciendo enganche precisamente ahí. Y ya directamente lo que hago es quitarlas porque... Y estas dos se me han puesto porque ya os digo que hay un cimiento abajo que también está de más. Si no me equivoco, creo que ahí me di cuenta de que hay un cimiento raro puesto donde no debería de haber nada. Pero creo que digo, mira, hasta aquí no va a llegar ningún bicho. Y el intentar ir a quitar el cimiento, pensé mejor, dije, ¿y si resulta que sostiene algo? Y le quito y se cae medio castillo. Me dio miedo y dije, no quito nada por si acaso. Me lo ha hecho la máquina por algo o lo que sea, porque yo desde luego ese cimiento no lo he puesto ahí. O sea, los cimientos los ponemos nosotros arriba y la máquina es la que lo gestiona de la manera que pueda o que le venga bien. Por lo tanto, que esté ahí, no sé, prefiero no tocarlo. Vale, nos vamos a ir al otro lado, que tenemos el mismo problema. De hecho, fijaros que en este lado, incluso por el desnivel, tenemos el problema incluso en la entrada. O sea, por aquí nos podrían directamente empezar a atacar a los cimientos, cualquiera de los bichos salvajes, y como llegaran a romperlo, directamente catacrunch toda la entrada. O sea, se caería el muro. Tal cual. De hecho, eso es una de las metódicas que en Raideos Senhar se utiliza mucho, lo de ir a por los cimientos o los pilares para reventar una base mucho más rápido, porque tiras toda la línea. Todo lo que tenga encima construido se va a caer. Vale, por aquí tenemos el mismo problema, por lo tanto, porque aquí ya sí hay desnivel. Perfecto. Quitamos y ponemos esos dos. Y aquí ya me quedé sin madera. Ya vengo con un poco más de madera. Después de un farmeíto. Fuera de cámara, como siempre. Vale, por aquí yo creo que sí, ahí va a hacer falta otro. Porque ya de ahí para adelante lo tapa el mismo suelo. Ok, otro más por aquí. Por aquí seguimos. Llegará un punto que cuando entremos en el agua nos va a pasar lo mismo que en el otro lado. Que nos va a costar un horror. Aquí no sé si hará falta uno o dos. Voy a ver cómo queda con uno. Y si tapa bastante, no pongo el de abajo. Tapa bastante. Ok. Sí, porque ya a esta altura no creo que se meta ningún bicho a molestar. Realmente. Perfecto. A ver si puedo poner ese último antes de entrar en... Vale, aquí me quedo sin madera. Pero como estoy al lado de un árbol, este sí os lo vais a comer. Mira que lo siento. Pero es que estoy cerquita y me falta nada para poder terminar precisamente este lado de aquí. Que tampoco es para tanto. Por lo tanto... Pillo un poquito, aguantáis el farmeillo, vale, nos cargamos este árbol y voy a chupar un poquillo del otro hasta que se llene el personaje. Tampoco es que me permita, ya llevo demasiado, ok. Es que era tan cercano que por eso no lo he quitado, gente. Tampoco es tardamos tanto. Vale, ponemos paredes, no, estoy con suelos, me equivoqué. Pared recta. Correcto. Y vamos a ver aquí si es recta o es diagonal. Es que si es recta y ahora necesitaría una diagonal, ¿no? La recta se queda hacia acá, por lo tanto no me vale. Tiene que ser como es la otra almena, tiene que ser en diagonal. Vale, es que aquí me he dado cuenta que hay otro andamio o otro cimiento que yo no sé qué narices hace aquí. Sí, pues nada, quitemos este andamio total. Esto no sé por qué se generó. A lo mejor lo hice yo sin querer. Pudiera ser, o pudiese ser. Ok, y a ver si conseguimos cerrar este lado del todo.
Vale, ese se me ha puesto mal. Se ha puesto torcido y no era la idea. Y de hecho ahora me está prolongando hacia lados que no debería. Por ese de ahí. Por lo tanto, lo voy a tener que quitar sí o sí. Sí, es que me está estorbando. Vale, ahí no. Ahí puedo poner uno. Bueno, pues si no me estorba para poder poner y cerrar aquí. Vale, es que este es un recto o qué es. Es un recto. Me lo ha puesto en un segundo. Vale. Se queda el otro, aunque se quede encerrado dentro, tampoco estorba. Y es blindaje de más. Que en Arc se estila mucho blindar con paredes en diagonal. Hacer dos muros y meter paredes en diagonal. Generalmente para blindar y para que la gente tenga que romper más. Eso, la gente que haya jugado bastante Arc se sabe esas tretas. Que contra más metas, mejor. Porque son más cosas para romper. No solamente las dobles puertas son a veces necesarias. Hay gente que hasta mete cajas fuertes entre los muros. O sea que, para que después de un muro de metal se encuentren una caja fuerte que tiene mucha vida y mucha resistencia. Y hacer una casa blindándola con un aislamiento de cajas fuertes. Fijaros la barbaridad, pero ya os digo que se hace y se puede hacer, bugueando cajas fuertes, rompiendo el suelo y los metes entre medias de las paredes porque caen abajo del todo. Ok, pues visto esto, yo creo que esta parte ya queda bastante bien. Sí, ahora queda mucho más estético con las almenas sobresaliendo un poquito, que al quedar rectas quedaban raras de narices. Vale, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues aparte de que voy a hacer una obra de arte, voy a arreglar un poquito la escalera del final, que no me acaba de convencer. Fijaros que la tengo como que viene por dos lados. Y mi idea es hacer otra parte que suba recta, para que quede como con un toque más élfico. Voy también a prepararme porque resulta que ciertos niveles del personaje o de la fabricación del personaje no los he subido. Estoy en nivel 17 y creo que tengo cositas de nivel 10 todavía sin activar en los menús. Y hice sobre todo hacer fabricación de pociones y ciertos objetos y defensa para por si en los siguientes, como ya está terminada la casa, queremos ir con Dama por ahí a guerrear y a hacer campamentos y hacer cuevas y demás, nos va a hacer falta estar lo más preparados posibles. Y para ello, pues nos venimos. Bueno, esto es un poco de roleo. Nos metemos en nuestro observatorio de magos para gestionar este tipo de cositas. Bueno, pero queda chulito hacer el rol y eso. O sea que nada, nos metemos en el menú y me voy al menú del personaje, en los conocimientos. Fijaros que tengo 8 puntos acumulados. Por ejemplo, de perneras no tenía activadas las piernas que se activan a nivel 10. No las tenía abiertas y voy sin zapatos. Esto sí lo tenía todo tipo. Vale, y de amuletos, el collar mágico no lo tengo abierto y el amuleto mágico tampoco lo tengo abierto. El amuleto mágico me da defensa, me da 13-27 más de armadura. Y el collar mágico lo que hace es regenerar vida. Creo que voy a abrir los dos para poder tener un poquito de. De momento estoy utilizando el que me regenera maná. Pero tener uno de regenerar vida tampoco creo que venga mal. Vale, vamos a abrir el nivel 2 que me permite. Por nivel 10, fijaros que es que lo tenía. Lo podía haber desbloqueado, no este ya va por nivel 15, pero claro, soy 17. Si desbloqueo este también para ganar 2 puntos mágicos, vale. O sea, en defensa, podría estar bastante guay. O sea, 2 puntitos de salud cada segundo. Es como un regenerador de vida. Aunque ahora mismo tenemos un regenerador de maná, si no me equivoco, de más 2. Que yo creo que de momento es más útil, porque lo que más gastamos es maná cuando estamos utilizando hechizos y tener el regenerador pues nos ayuda muchísimo. Vale, vamos a cerrar el observatorio
y ahora sí que nos vamos a ir a fabricar todo esto que hemos abierto, aparte de las potis que las abrí en otro de los capítulos, aunque todavía no las había hecho. Me había metido en la parte de alquimia y ya había abierto las pociones simples. Pociones simples, pero que me recuperan 100 o 150 de vida, que no están nada mal para la vida que tenemos ahora mismo con el personaje y el nivel que tenemos. Vale, primero vamos a ver lo de las polainas. ¿Y esto era en la mesa de trabajo o era en la sastrería? No, aquí no es, aquí no sale. En el banco de trabajo me da que no. En la mano, que se desbloqueen en la misma mano, no, porque los primeros bastones y ropa sí se desbloqueaban en la misma mano, aunque ahora veo que no, no me permiten. Quizás, vale, en los bancos de sastrería. Aquí quizás sí. Vale, en pantalones no. Pero es que esto es el pecho, túnica de tal. Es que son zapatos, polainas, exactamente. Y para hacerlas necesito... Esto es lo que hemos desbloqueado. Tela y cristales rúnicos. Ok, vale, pues he ido a los... cofres a por ello para que nos lo comáis, y directamente ya vengo con cristal rúnico y tela de sobra como para poder venir al banco de sastrería y fabricar unas polainas. Si tendríamos más defensa porque andábamos sin ellas. Vale, fabricamos. Igual quito toda la fabricación y cuando termina, wow, naranjas, qué guapo. Son buenas. Sí, es cierto que me subí un poquito el ratio de lo que me dieran, pero ya lo que estoy jugando solo, pues creo que mejor que nos salgan cositas buenas o lo mejor posible. Fijaros que sube un montón las características, me lo equipo directamente, nos sube la vida, el maná, el daño, nos sube absolutamente todo llevarlas. Correcto. Vale, lo siguiente es con este material que teníamos e intentar ver si quitamos el peso de más que teníamos aquí metido. Fijaros, con estas hierbas aquí ya me di cuenta de que llevo 1000 y pico o 2000 y pico de hierbas que me están ocasionando peso y que realmente no salen porque están equipadas. Las voy a dejar de hecho en su sitio. Mover todo tendría que ser porque son una barbaridad. Pero aquí el peso que nos hemos quitado son 177 de peso, o sea, lo que de 177 a 94 hemos bajado. Igual, ahora podríamos, ya tenemos 18 de peso en comparación con lo que teníamos. O sea, casi 100 kilos de hierbas llevábamos. Total es nada. Vale, aquí vamos a comprobar la escoba voladora, cuánto nos costaría o si la podemos hacer. Vale, nos pide madera, cristal rúnico y piedra preciosa. No, polvo de hadas nos pide para hacerla. Polvo de hadas creo que no tenemos nada. Y tendríamos que ir a cuevas o matar bastantes haditas para conseguir hacerla. Dado que piden bastante polvo de hadas. Vale, cuando empecemos, como ahora estamos preparando para eso, en cuanto podamos y tengamos... directamente las podremos hacer. De momento no es el caso, porque realmente creo que nos ha atacado un hada o un par de ellas a lo sumo y nos pedían una barbaridad. Vale, aquí están las pociones normales, pero estas son más evolucionadas y las que me interesan son los viales de salud. Vale, y los viales de maná. Exacto, y lo que necesito son la misma hierba que tenía y cristal rúnico, o sea, o camarinas, o las rojas, o las azules, lo que yo estaba usando simplemente, pero mezclándolo con cristal rúnico. Vale, vuelvo a recuperar todo lo que había echado, porque no sabía que lo necesitaba para hacer potis, lógicamente, y ya con todo el inventario lleno, tanto de unas hierbas como otras, sí que me meto en la fabricación del caldero conjurante, que esto es una de las cosas que abrimos hace poco y que nos hacían falta para las potis. Ahora ya con la fábrica que hemos hecho, la parte de fabricación que tenemos aquí, esto da gusto.
Y lo mejor de todo, le di a salir sin querer, perdonarme, es que como tenemos varios, podemos poner a la vez tanto los viales de salud, por un lado, los ponemos a fabricar en uno, vamos a fabricar, no sé, uno desde luego no. Vamos a hacer 10, por ejemplo, 3, 4, 5, 4 y 4 del otro. Vale, pero me parece que a la vez no se pueden hacer. Aunque yo ponga 5, vale, echo 10 en uno y 10 en el otro. Me da que no me va a dejar hacerlos a la vez. Bueno, lo voy a intentar. 20 y 20. Creo que aquí es donde descubro que no te permite hacer a la vez. Que si fabricas de uno, no puedes fabricar del otro. Vale, le voy a dar a uno de ellos y es cuando creo que lo voy a descubrir. Lo pongo a fabricar y lógicamente me coge solo de las azules. Por lo tanto, tengo que ir a otro caldero, que por eso era lo de hacer varios calderos a la vez. Y ahora sí pongo 20 de las rojas a hacer aquí. Dado que solo permite uno, no tiene cola de fabricación como ARC. Vale, las vamos a dejar haciendo. Igualmente voy a hacer seguramente una pequeña transición para que no os comáis toda la fabricación de ello. Vale, tampoco se ha notado demasiado que le queda un poquito o le queda muchísimo menos. Una ya ha terminado, la de la izquierda ya ha terminado. Y a las rojas, como las hemos puesto a hacer un poco más tarde, pues le falta un poquito. Vale, las azules, vamos a cogerlas. Interactuar con el objeto, viales de maná. Y ahora sí que vamos a hacer lo de equipar, que es la segunda opción. Ahora sí las llevamos equipadas y esto no pesa ni la mitad de lo que pesaban las hierbas. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con las pociones de salud. Y así tendremos en los gatillos tanto pociones de maná como pociones de salud. Exacto. Igual, vial de salud, equipamos objeto. Fijaros que ahora ya están en el mismo personaje. Y esto ya es de otra manera. Ya estamos bastante mejor preparados. En caso de confrontación, pues directamente podremos tirar de potis, tanto de una cosa como de otra. Vale, lo que habíamos visto de la escoba voladora, por otro lado, era lo de los polvos de hada que no teníamos, porque aquí no puedo fabricar polvo de hadas. Estoy mirando en la forja y me suena que no, lingotes. No puedo hacer runas perfectas, incluso piedras encantadas, pero no piedras preciosas, que es otra de las cosas que quizás para otras cositas me haga falta. Por ejemplo, para el nuevo bastón, que también he desbloqueado, que es la tejedora de la muerte, y no le puedo hacer porque me falta piedra preciosa. Creo que este también. Lleva, o sea, hay que sacar cosas que hay en las cuevas para conseguirlo y por aquí estoy viendo que no hay forma de fabricarlo. Hay que conseguirlo. Y por lo que he leído, creo que es en cuevas. Bueno, he leído y luego a posteriori, como ya sabéis que esto es grabado, sé perfectamente que donde te lo dan es en las cuevas. Vale, aquí estoy mirando los nuevos collares que he sacado. Por ejemplo, esto es un mágico más 2. Daría más 2 a la magia. Amuleto, collar mágico, más 1 a la magia. Anillo mágico primitivo. Vale, creo que voy a hacer amuleto hechizado. Me da un huevo de armadura. Este podría ser una buena opción. Pero creo que vamos a hacer el collar mágico reforzado. Que nos da más 2 a la regeneración del maná. O sea, esto puede estar muy, muy tremendo, gente. Es que el collar mágico simple no. Es más uno a la salud. Yo creo que nos compensa más el del maná, realmente, que el de salud. Creo que ahora mismo llevo un anillo mágico primitivo. Vale, esto sería con ligóter de hierro, con polvo de hadas. Pero con poco polvo de hadas. No necesitamos tampoco demasiado. Vale, creo que aquí sí lo voy a fabricar ya del todo. Era en forja. Anillos.
Exacto. Amuleto hechizado, ¿no? Este es el de la armadura. El mágico extraordinario. Collar mágico. Vale, collar mágico es el que vamos a hacer. Por probar. Igual lo quito. También la fabricación para que asalto. Más o menos. Y me pongo a mirar porque realmente llevo un anillo mágico primitivo que me da un más uno. Pero aquí hay como otro slot y yo no sé si es que puedes llevar dos anillos realmente. Por eso estoy haciendo el amuleto. A ver si puedo llevar un colgante y un anillo. Vale, cuando termine, que es ahora mismo, voy a hacer la comprobación. A ver si puedo llevar uno y otro. Le doy a equipar y me lo cambia por el anillo mágico. Por lo tanto, no funciona. O llevas uno o llevas el otro. O tienes regeneración de salud o tienes regeneración mágica. Pero no puedes llevar las dos cosas a la vez. El slot ese que hay ahí es para otra cosa que más adelante ya descubriremos. De momento no vale. Y prefiero quedarme con el anillo mágico de regeneración. Más adelante haré uno de más dos. Aunque de momento lo que me pide es demasiado cheto para lo que yo tengo. Creo que me pedía piedras preciosas o polvo de hadas en cantidades ingentes que no tengo. Vale, ahora nos vamos a meter con lo que os había comentado, que es, lógicamente, la escalera. La escalera famosa que de momento me estaba haciendo daño a la vista, me estaba dando TOC verla así. Porque sé que va a quedar muchísimo mejor de otra manera. ¿Que me va a costar fabricarla? Yo os digo que sí, y bastante. Porque lo que quiero hacer es un poquito extraño. Extrañísimo, pero que va a quedar muy chulo, yo os lo digo. Vale, así estoy comprobando más o menos cómo la tenía y lo que tengo que romper. Y creo que de momento los laterales me los toque cargar. Si quiero hacer primero la parte recta. Ok, aquí compruebo que no tengo nada de madera, pero nada de nada. Si quiero fabricar, correcto. Y seguramente tengo que farmear, aunque creo que antes, ahí creo que estoy contando para saber, porque creo que además encima estaba mal orientada. O sea, ahí estaba contando cuántos había de ahí para acá. Y cuánto había de aquí para acá, porque creo que no está recta, que es una de las cosas que me estaba sacando de quicio. Ya sabéis que para esto yo también soy muy puntilloso, no le pasa solo a Vegeta por hacer la coña, lo de que le dé TOC cuando no está algo completamente cuadrado. Sí, yo también soy de esos, lógicamente. Lo que pasa es que yo no cuento, yo la suelo cagar y luego lo suelo rectificar. Cuando me está molestando a la vista, luego la suelo rectificar. Es verdad que soy menos previsor, porque el otro es hasta maniático, es cierto. Yo lo pongo más a la buena de Dios y luego lo intento arreglar. Vale, y bueno, por lo tanto me cargo la escalera porque aquí no puede estar. Vale, voy a romper también uno de estos porque la voy a desplazar completamente uno a la derecha y por lo tanto la subida va a ser por otro sitio. Sí, creo que va a ser uno más a la derecha para que quede, porque ahora mismo está demasiado a la izquierda la escalera. Y tendría que ir uno más a la derecha para que realmente estuviera bien donde debe. Ok, vale, aquí vengo cargado de madera porque acordaros que no tenía absolutamente nada. Ahora sí tengo bastante madera, 700 y pico, dado que no tengo la carga de todas las plantas, solamente las pociones que no pesan una mierda. Vale, voy a poner las dos partes rectas aquí. Y sobre esto yo creo que ya voy a bajar las escaleras rectas. Si serían esta. Y ahí voy a poner otro. O va a ser uno a la izquierda. Es que no estoy seguro. Creo que lo desplazo a la izquierda. Sí. Sí, creo que desplazo a la izquierda porque realmente estaba muy a la derecha la escalera. Me daba a mí la sensación, no sé. Al menos. Vale, rompo aquí, rompo aquí. Quito también esta crestería de aquí. Y esa de aquí. Porque nos va a estorbar absolutamente todo para poder hacer las escaleras que quiero bajar desde aquí en recto. Vale, nos vamos a escaleras. Escalera recta descendente.
Perfecto. Hacia abajo. Una y otra. Ok. Así quedarían bien. Y ahora sería extenderlas hasta el suelo y me da que no la puedo poner. ¿Por qué? Necesito punto de apoyo. Vale, esto es lo que os dije que se me iba a complicar y no os hacéis una idea de cómo lo tengo que acabar haciendo por cómo está diseñado este juego que funciona en las escaleras. Y ahora lo veréis. Vale, aquí pienso cómo hacerlo de la escalera lateral, en principio. Quito este cacho, dado que sí la íbamos a echar uno a la derecha. Y por lo tanto, por aquí va a haber bajada y nos va a estorbar ese techo para bajar al desplazarlo uno a la derecha. Que así sí quedaría completamente recto. Lo que me dio aquí rabia fue lo de no poder poner las dos que bajaban desde arriba. Vuelvo a intentar, de hecho. O creo que pongo primero este tramo, claro. Si pongo primero este tramo de escalera lateral, aquí pongo una recta hacia abajo y luego pongo la F en L. Aquí no me deja y sigo rayadísimo con que no me deja. Vale, la de L sí me deja engancharla ahí, pero ahora sí está un poquito más desplazada donde debe de estar, no como antes. Vale, ahora si lo miro desde el frente, me puedo imaginar que si la veo más cuadrada. Perfecto. Y ya va tomando forma. No sé si veis lo que quiero hacer, porque la verdad es que puede quedar muy espectacular con la triple escalera así. La pega es que, como habéis visto, no me deja fijarlas sobre estas. Y de abajo hacia arriba me la pone demasiado abajo. Fijaros, me hace una cosa extraña, es que no me la fija ahí, sino que me la fija un poco más abajo. Dado que muchas veces en Arc, si desde una posición no te deja, prueba desde la otra. Si no te deja ver de arriba, prueba desde abajo. A ver si es por lo que sea que no se engancha. Vale, rompo estas y continúo para ver dónde narices me va a dejar las escaleras. Entonces, ¿o dónde me las va a fijar? Rompo esta también. Yo por seguirle el rollo al juego y ver qué narices me está o dónde me quiere estar, me quiere hacer el punto de unión. Porque todo esto va por un punto de fijado. Ahí no sé dónde me ha puesto el suplemento que he puesto antes. Vale, y ahí me fija las escaleras, pero me las fija en la pared exterior. Por lo tanto, ahora mismo el suelo me está estorbando, tanto para subir como para todo. Fijaros que se queda más o menos. Vale, ahí me he puesto la escalera por fuera. Esta la rompo, lógicamente, que es el clac que se ha oído antes y no sabía ni dónde había ido a parar. Vale, quitado. Y ahora voy a ver si quito estos suelos, cómo quedaría esto. Y se engancha más o menos bien. Porque realmente me imagino que no, porque van en 90 grados, tanto unas escaleras como otras. Pero igualmente, como le he querido seguir el rollo para que me ve, para ver cómo funcionaría este tipo de construcciones aquí, lo quito y queda, pero queda raro porque quedan unas como en diagonal y otras en 90 grados. No sé si os dais cuenta. Queda muy extraño. Se podrían utilizar, pero queda muy, muy raro. Por lo tanto, como sabéis que tengo síndrome de TOC y soy muy puntilloso, esto a mí así no me vale. Aunque sí, fijaros que saltando puedo ir de una a otra, pero no lo veo útil, no lo veo eficaz, como se suele decir. Y por lo tanto, lo que hago es cargarme esto y ponerme a pensar por qué me está haciendo esto. Y es que el punto de unión me lo está haciendo en el tabique. No me lo hace en un cimiento o en un suelo. Cuando en Arc, en un cimiento, si te deja hacer el enganche o lo toma como punto de unión. Mientras que es un cimiento y no un techo, él te lo deja poner. Perfecto. Por lo tanto, tengo que quitarla. Y viendo más o menos cómo va a funcionar en este mundillo, lo de poner rampas,
o escaleras, me imagino que aquí tendré que hacer como una especie de cajeado y suplementar para hacer una pared un poco más adelante y poder enganchar la escalera donde yo quiero engancharla. Que al fin y al cabo ese cajeado no se va a ver porque va a quedar escondido detrás de... Exacto, vamos a poner una pared porque realmente el punto de unión lo hace sobre paredes, las escaleras. Y comprobar si ahora mismo sí me deja poner las escaleras. Vale, vamos a cerrar del todo. Aquí podríamos hacer incluso una especie de sala secreta que nadie conociera, porque ya os digo que luego no se va a ver, ni va a saber nadie que está ahí. Pero es lo que le da a este juego por decirte, que es la única forma de que fijes una escalera como Dios manda. Vale, ahora sí puedo meter suelos normales como yo tenía pensado o previsto, uno y otro. Y ya tengo el espacio perfecto para poder enganchar o escaleras laterales. Y ahora vamos a comprobar si realmente esto funciona o no. Y en este juego va así. Y es lo necesario las paredes para poder apoyar escaleras. Y en principio ponemos una, ponemos la otra. Y si nos deja, exactamente. El fallo en este juego, o la manera de hacerlo en este juego, es que necesitamos un tabique. Fijaros qué bonito queda. ¿Me decís que no queda como una escalera élfica? Madre mía. Más adelante, cuando la cambiemos a piedra y esos ángulos rectos sean curvas, porque realmente en la construcción de piedra, las giros de 90 grados de escalera son con curva, no con ángulo, como está aquí. Por lo tanto, va a quedar preciosa. Vale, aquí nos va a hacer falta para poder pasar, como nos hemos desplazado con la escalera un poco a la derecha, dado que estaba mal cuadrada. Ahora tenemos que hacer más paso hacia la derecha. Un suelo más, en principio. Ok. Ahora sí tenemos para pasar y volver a poner absolutamente todo lo que hemos quitado, tanto las cresterías como las barandillas que habíamos roto para poder terminar esto, que yo creo que ahora ya sí que queda espectacular esta subidita y no como quedaba, que bueno, estaba ahí, quedaba un poquito meh, pero es que ahora a la vista encontrarte con ese pedazo de escalera, para y me quedé sin madera. Pero como puedo ir mágicamente a farmear, ya traigo para poder terminar esta última barandilla y corregir que se vea esa diagonal de la rampa con la barandillita. Primero pongo crestería, me equivoco, sí, es cierto, en vez de barandilla, y lo dejo como terminado. Me di cuenta, no me di cuenta. Vale, no me di cuenta, pero os puedo asegurar que o fuera de cámara o demás lo voy a arreglar. Y nada, ya tenemos nuestra super escalera y creo que el vídeo lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, como siempre digo, aquí se despide Darius Bye. Bye bye.